star of the show, Gabriela Knox. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos con mi amiga Gabriela Knox. Y me acompaña mi esposo. Frank Knox. Una vez más aquí, feliz jueves a todos. Espero que se les estén pasando muy rico aquí en California con un calorcito. Que gracias a Dios no fue tan fuerte como decía, pero... Vamos con el anuncio. Coconut, she hit the coconut. Coconutcoffee.com is our sponsor. So go to coconutcoffee.com, type in the promo code GK5X, get one of these, you get 5 free sample packs as well as 20% discount. Antes de empezar la clase, aquí tomando nuestro rico té Power PT, cortesía de Lila Vázquez. Este té tiene jamaica, jengibre y canela. Es un té que te va a ayudar a quemar grasita mientras haces ejercicio y por supuesto vas a eliminar muchísimas toxinas porque vas a sudar como si te estuvieras bañando. Se lo recomiendo. Cualquier información, al rato les pongo un flyer con información para que no se me confundan un poco. Espérenme, no sé qué le pasó a esto, pero a ella la pueden encontrar en el 650-889-9941. Lila Vázquez, 650-889-9941. Power Feed Tea. Una vez más, este té contiene jamaica, que es una planta originaria de México, jengibre, que en inglés se le conoce como ginger, o en otros países como mi país Perú lo conocemos como kion. So, jengibre, ginger o kion, y canela. So, tiene, for the people that doesn't speak Spanish, this is a tea that is gonna help you to burn calories while you do exercising. Right, Red? Yeah, burns it right here. And what is the ingredients of this tea? Jamaica! What ginger. Else? Ginger. It tastes good. And cinnamon. It's natural ingredients to help burn this stuff away. And that's why our stomachs are... And it's going to make you sweat. That's why a lot of people got a little bit worried about Brent, because he sweat a lot. The reason he sweat a lot is because we drink this tea during our exercise. Because it's going to help us to get rid of all the toxins. Exactly. Bad stuff out of your body. Exactly. That way he sweats a lot. And plus, he's diabetic. That way he sweats double. Well, I think I'm talking too much. Let's start this class. Let's go warm up. Yes, look, Johnny. Go!
really not working. Now it's really time to work. Keep not working. Are you give you a rest. Here we go.
don't forget, it's Sonia Medina's birthday. One of the original Estrellas. Happy birthday, Sonia. She's a world traveler. Desde acá le enviamos un saludo muy especial a nuestra estrella, Sonia Medina, que hoy está cumpliendo añitos. ¡Yay! Esperemos que te lo estés pasando muy bien, que Dios te llene de muchas bendiciones, porque sé que estás comentando todos los días. ¡Happy birthday, preciosa! ¡Te queremos! ¡Vámonos! ¡Compartan! ¡Vámonos! Let's go.
Despeja pa' cama.
Saludos a toda la bella gente que se está conectando. Leticia Javier, María Teresa Brillán en Argentina. No se olviden de compartir. Kimani, hi Kimani, thank you very much. Vamos a buenito, buenito. Por favor, les pido que compartan el video mientras estamos en vivo. Así la gente puede ver nuestro trabajo. En un ratito empezamos con los ejercicios de palo. Pero
¿Están listos, chicos? Primero voy a limpiar todo el sudor. Que Bren deje en la pista. Se muere el hombre. Are you okay, Bren? Yeah. Okay, come and do another one. No, not that okay. I'm alive. You're alive? Barely. Okay. After you die, you're gonna do a stick. No, I'll be in my dressing room. No, no, you're not. Okay. Ay, se me fue otra vez el nombre. Arelis. Arelis, esta canción me la pidió Arelis porque le gusta. Yo sé que a muchos también. So, vámonos. Espero complacerte. Después de esta, ya hacemos el palo. ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Thank you.
Center, Master V. Follow.
Elena. Sí. ¿Qué tal si tú y yo calamos? Calamos, 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 calamos. Thank you.
Thank you.
Yeah.
I'm not afraid to die.
necesario que tenga peso, pero si quieres ponerle un poquito más de dificultad a tu ejercicio o esforzarte un poquito más, puedes hacerlo. Como mi palo pesa una libra, tengo de 5, tengo de 3, tengo hasta de 10, pero no es muy recomendable que tenga tanto peso porque se pueden malograr los tendones. Porque como estamos haciendo muy rápido, entonces no es muy recomendable que tenga tanto peso. Pueden usar su palo de escoba que casi no tiene peso, pero como les digo, no es necesario que tenga, pero si lo tiene, mejor. Pero traten de que no pase de una libra, porque como hacemos ejercicios de cardio, no es conveniente porque se puede jalar algún tendón. Y así fuera que solo nos quedamos a hacer ejercicios sentadas, sin movernos, solamente una sola cosa, ahí sí pueden tener con peso, si no, no es necesario. Muchas gracias, chicas, nos vemos mañana viernes, mañana les hago silla, les aviso de ahorita para que se preparen. Hoy se me olvidó, la verdad, según yo les había puesto, y se me olvidó. So, espero que hayan agarrado el palo que hayan tenido al alcance y lo hayan podido hacer, ¿ok? Cuídense, compartan el video, que tengan buenas noches, que Dios me los bendiga. Ojalá pueda salvar el video para dejarlo en mi canal. Que tengan buenas noches, besitos.